17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta vino gente de donde quiera. Vinieron a las carreras el relámpago y el moro. Buenas noches. Todos ustedes están familiarizados con estas voces, son voces mexicanas. ¿Qué español no ha tarareado alguna vez una ranchera? ¿O quién no escucha con simpatía a Lola Beltrán o a Cuco Sánchez? Pero hoy venimos a hablarles de otras voces, de aquellas voces de los que piensan, de los que escriben y de los que imaginan, de la otra voz de México, es decir, de Octavio Paz. Octavio Paz, que es todo lo contrario de un charro, porque es viajero, es levemente misterioso, es refinado, escribe desde hace más de 50 años poemas descarnados y ensayos muy lúcidos. Su gran obra, El laberinto de la soledad, es un texto imprescindible para conocer la identidad profunda de este gran país centroamericano que nació a la cultura moderna después de la fusión de lo prehispánico y de lo español. Así que de ese pueblo y sobre todo de ese escritor, de esa primera pluma mexicana, es decir, de Octavio Paz, venimos a hablarles hoy. Octavio Paz, el último premio Cervantes, que inmediatamente antes de venir para España ha tenido la amabilidad de recibir en su casa del Distrito Federal a un equipo del Arte de Vivir. México es una fiesta transparente. Algunos pueblos ocultan su pasado y presentan directamente su modernidad. México exhibe simultáneamente toda su historia, toda su grandeza, su pasado prehispánico, su recuerdo de la conquista, su época colonial y su presente pujante, aunque difícil, en busca de un destino. Como dice Octavio Paz, la arquitectura es el testigo insobornable de una sociedad. En el caso de México, las piedras aztecas recuerdan que sobre la gran Tenochtitlán se ha edificado un México barroco y una tentativa de pueblo moderno, mezcla de razas, sangres y culturas americanas y europeas. La historia de México es la de un pueblo agitado que sigue presentando a los ojos del visitante, como lo hizo a los de Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo, a los de Alejandro de Humboldt o Carlota de Bélgica, el mágico contraste de la vida como un espectáculo abierto y frenético. México es un pueblo muy joven que en los últimos años ha crecido extraordinariamente desde el punto de vista demográfico. Los 50 millones de habitantes de 1970 se han convertido en más de 70 millones en el momento actual y la mitad de ellos viven en ciudades. Solo la mitad es población activa. Pero todos desean que México, una isla de aparente estabilidad política, con el peculiar sistema de gobierno que pilota el Partido Revolucionario Institucional, se consolide como potencia de tipo medio, dependiente, frente a su poderoso vecino del norte y ajena a las convulsiones trágicas de sus vecinos del sur. Fue Humboldt, el sabio viajero alemán que recorrió la Nueva España a comienzos del siglo XIX, quien acuñó que México es el país de la desigualdad, donde existe una desigualdad tremenda en la distribución de la riqueza y de la cultura. Y el mexicano Daniel Cosío Villegas, al analizar el tramo moderno de la historia de su país, ha escrito: en México, la desigual repartición de la riqueza pareció muchísimo más marcada, y por ello no se le halló otra explicación que el apetito insaciable de los ricos de hacerse cada día más ricos, a costa, por supuesto, de unos pobres que debieran ser tratados como hermanos. Y también,
La multiplicación de escuelas y el número cada vez mayor de educandos que acuden a ellas han creado en el mexicano de hoy una conciencia cívica más despierta y más exigente. Todo esto engendra el deseo de participar en la vida pública del país y de allí la necesidad de democratizarla a todos los niveles. Esto quiere decir que el partido oficial debe abrir más sus puertas para que por ellas entre, sobre todo, la corriente renovadora de la juventud. El candidato del PRI a las elecciones de este año, Miguel de la Madrid, ha llenado las paredes mexicanas con este lema: llamo a la juventud a renovar la revolución. Samuel Ramos, un filósofo mexicano de este siglo, muy crítico ante el comportamiento profundo de sus compatriotas, escribió en los años 30: México es un país joven y la juventud es una fuerza ascendente. En este hecho veo la garantía de que nuestra voluntad tiende a la elevación del tipo del hombre, al mejoramiento de su vida y, en general, al desarrollo de todas sus potencialidades nacionales. Samuel Ramos es el antecedente inmediato, como mirada reflexiva sobre su pueblo, del ensayista Octavio Paz. Ramos vivió la nacionalización del petróleo por el presidente Cárdenas. Paz está viviendo la esperanza que el petróleo, aún oculto, unas inmensas posibilidades de riqueza futura, representa para el México actual. Es en México que Paz define como un capítulo de la historia de las utopías. De agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Esta es la casa de Octavio Paz en México, Distrito Federal, en la capital de ese gran país que es México, un país que hace 20 años tenía aproximadamente la mitad de habitantes de los que tiene ahora. Y una ciudad que tiene 17 millones de habitantes. Uno de esos habitantes, al que nosotros hemos pedido que nos ayude a penetrar en la cultura mexicana, es el poeta Octavio Paz. Octavio Paz, nacido hace 68 años, es exdiplomático, es traductor, es ensayista, es crítico, es un político sui generis, un político marginal, y sobre todo para los españoles en este momento es el premio Cervantes de literatura. Cuando me enteré del premio Cervantes, que se me había otorgado este premio a mí, escritor mexicano, me conmovió profundamente la noticia. Me conmovió, primero, porque soy un escritor y es un reconocimiento fundamental, esencial, para cualquier escritor de nuestra lengua, pero además porque soy un escritor mexicano. Desde niño, España ha estado presente en mis sentimientos, en mi pensamiento, en mis preocupaciones. Recuerdo que cuando era niño hojeaba
la historia de la fuente en aquellos tomos muy grandes editados en Barcelona y veía las imágenes de la historia española. Leía sus clásicos. En fin, España, además, mi familia es un poco es española por parte de mi madre, de modo que España ha estado presente siempre en mí. Me parece que no soy una excepción. Ser mexicano y reflexionar sobre el hecho de ser mexicano implica siempre una reflexión sobre España y sobre lo que significa ser español. Esta es la gran diferencia, diríamos, entre ustedes, los españoles, y nosotros, los mexicanos. Lo español no implica, no contiene lo mexicano. En cambio, lo mexicano contiene como uno de sus elementos constitutivos a España. Sin España, México no sería México. ¿Pero qué España? No la España del siglo XX, no la España del siglo XIX, tampoco la España medieval. Nosotros estamos muy lejos del Cid o de Alfonso el Sabio o del arcipreste de Eid. La España entrañable, con la que tenemos una relación contradictoria, amorosa y polémica, podríamos decir, es la España del siglo XVI, la España renacentista, es la España barroca del siglo XVII, dos momentos de gran opulencia histórica e intelectual, y también tenemos una relación de gran simpatía con la España un poco anémica de la Ilustración del siglo XVIII. Porque esta anemia española del siglo XVIII también ha sido la anemia de América Latina y especialmente de México. Es decir, las dificultades para ser modernos. Esta importancia del XVII y del XVI en la historia de México se refleja naturalmente en la literatura. Nuestros clásicos, pues son los clásicos del siglo XVI y del siglo XVII. Un escritor mexicano se siente naturalmente, como ustedes, los españoles, descendiente de Cervantes, o de Góngora, o de Calderón, o de Lope. Pero no se siente descendiente, sino contemporáneo, de Galdós, o de Juan Ramón Jiménez, o de Antonio Machado. Octavio Paz nació en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914. Acaba de cumplir, pues, 68 años. En 1937 estuvo en España. Regresó a su país en 1938 y fue uno de los fundadores de las revistas Taller y El Hijo Pródigo, en las que colaboraron muchos de los escritores españoles exiliados en México. Vivió en los Estados Unidos en 1944 y 1945 para viajar después a París, donde participó en el movimiento surrealista. En 1952, como funcionario del Servicio Exterior de México, visitó la India y Japón, y tras intensos años de actividad en México, con libros de poesía y ensayo, conferencias, polémicas literarias y políticas, presentación de nuevos poetas y pintores, fundación de revistas y un grupo de teatro, traducciones de poesía antigua y moderna, volvió a París en 1959. En 1962, fue designado embajador de México en la India, país en el que residió 6 años. En 1968, en total desacuerdo con la política de represión adoptada por el gobierno de México ante el movimiento democrático estudiantil, y para protestar contra la matanza de la plaza de Tlatelolco, presentó la dimisión de su cargo de embajador. Menciona usted a Antonio Machado, que es probablemente nuestro primer poeta en estos momentos, y eso me permite preguntarle por otras Españas que también hay, la España crítica, la España poética, la España del exilio, la España de la guerra. ¿En qué medida han influido en España, esas Españas en usted? Esas Españas son una España. Usted dijo España crítica. La Nueva España, la España que nos comenzó a interesar otra vez a los hispanoamericanos, es la España que reflexiona sobre sí misma y hace la crítica de la historia española. Los hispanoamericanos empezamos a leer otra vez a los españoles, me imagino, cuando descubrimos, o descubrieron nuestros abuelos, a la generación del 98. Y desde entonces hubo otra vez, se restableció otra vez la comunicación entre España e Hispanoamérica, que en cierto modo se había interrumpido o se había amenguado mucho durante el siglo XIX. En lo particular,
La España crítica, la España que reflexiona sobre sí misma, es un antecedente muy grande en la concepción del laberinto de la soledad. Un libro que dediqué a México y que lleva un epígrafe de Antonio Machado. Es una tentativa, no por describir la filosofía del mexicano, porque yo no creo que, que lo mexicano sea una filosofía, sino es una tentativa, diríamos, de descripción moral, en el sentido un poco francés de la palabra moral, es decir, descripción de un carácter y de una historia. Y esto hubiera sido imposible, a mi juicio, sin la reflexión que la generación del 98, por una parte, y Machado especialmente, había hecho antes sobre el destino y la historia de España. El laberinto de la soledad, ya que usted lo menciona, es un libro que al principio en México, según tengo entendido, fue recibido con precaución, con cautela, no fue entendido muy bien. Y sin embargo ahora es un clásico, ¿no? Fue recibido con un poco de escándalo, se pensó que era un libro colérico contra México. Sí, hay quien pensó incluso que era un insulto a los mexicanos. Casi, ¿cierto? Sí. Y, bueno, no, ¿y después qué ha pasado? Bueno, poco a poco el país ha ido, o los lectores, mejor dicho, han ido comprendiendo el libro y en efecto se ha convertido en un libro que se lee y se estudia y se comenta y se discute. Es un libro también político, de alguna manera, porque usted habla del PRI, habla de la concepción de la política en México actual. Al principio de esta conversación le dije a usted que era una descripción de orden moral, de orden psicológico y de orden histórico. Lo histórico colinda siempre con lo moral. Recuerde usted que Sartre quería hacer una nueva moral, fundándola en la historia. Me parece imposible fundar en una materia relativa y deleznable, sucesiva y fugitiva, como es la historia, una moral. Pero de todos modos, sí hay una relación íntima, a veces una oposición íntima, diríamos, entre historia y moral. Y claro, entre moral y política. ¿Y entre política y literatura? Bueno, no. Yo no. Evidentemente, la literatura desde el principio se ha alimentado de la historia de una sociedad, de la cultura de una sociedad. Y una cultura siempre, pues, es muchas cosas. Es la lengua, es la religión, es la política, es el poder. Así, en ese sentido, la literatura, uno de los temas de la literatura, es el poder. Es el poder, por ejemplo, en la tragedia griega, o sobre todo en Shakespeare. Quizá los mejores análisis del poder y de los horrores del poder, de la ambición del poder, están no solamente en Maquiavelo o en Montaigne, pero en Shakespeare. De modo que la historia colinda, diríamos, con la política. Y la política colinda con la poesía dramática. Y también, a veces, con la poesía lírica. Cuando un poeta canta unas ruinas, la destrucción de una ciudad, pues está haciendo un poema y al mismo tiempo, en cierto modo, otra vez coincide, hay una confluencia con la política concebida como historia. Pero hay una gran diferencia entre esta concepción, esta relación entre la política y la literatura y la idea de hacer una literatura al servicio de la política. Claro, en el pasado hay ejemplos de literaturas, de buenas literaturas, de grandes literaturas al servicio de un Estado. Por ejemplo, en el siglo XVII, el teatro español, en ciertos momentos, está íntimamente ligado con la teología y con las concepciones del Estado español y de la Iglesia española de esa época. Pero en general, lo que sobrevive no son las ideologías, ni las religiones, lo que sobrevive es la literatura. En el siglo XX, la poesía política no ha sido en general una escuela de libertad, sino de servidumbre del espíritu. Las grandes víctimas de los poderes políticos del siglo XX han sido poetas inocentes, casi todos. Poetas inocentes como García Lorca, poetas inocentes como Mandelstam y tantos otros en tantos países. No pasa nada. Solo un parpadeo del sol, un movimiento apenas. Nada. No hay redención. No vuelve atrás el tiempo. Los muertos están fijos en su muerte y no pueden morirse de otra muerte. Intocables, clavados en su gesto desde su soledad, desde su muerte,
sin remedio nos miran sin mirarnos. Su muerte ya es la estatua de su vida. Un siempre estar ya nada para siempre. Cada minuto es nada para siempre. Un rey fantasma rige tus latidos y tu gesto final. Tu dura máscara labra sobre tu rostro cambiante. El monumento somos de una vida ajena y no vivida, apenas nuestra. Octavio Paz es uno de los más grandes poetas vivos en lengua castellana. Perellín Ferrer decía del que lo que se encuentra en Paz es sencillamente la poesía que, tras las experiencias de la generación del 27, debía escribirse en castellano y que no siempre se ha escrito, sobre todo a este lado europeo del océano. Y decía también que la poesía de Octavio Paz encarna en estos momentos todo lo que justifica la existencia misma de ese género literario. El poeta y el ensayista van juntos en Octavio Paz, pero a usted siempre dice que es sobre todo poeta. ¿Cómo lleva la fama que sin duda le proporciona el hecho de ser ensayista y de ganar el año 77 el premio de la crítica española, el premio Jerusalén lo ganó después? Bueno, perdón, el premio de la crítica española fue por un libro de poemas. Por el libro de poemas, sí. Fueron los críticos los que premiaron un libro de poemas. El Jerusalén, por ejemplo, ¿por qué fue? Al escritor. Al escritor. Sí, en general. El Águila de Oro que le dieron en Niza el año 79, los escritores franceses. Me imagino que también al escritor. El que le dieron aquí... Bueno, mire usted, evidentemente... Usted tiene un premio importante por año en los últimos años, sin duda. Acaba de darle otro en Estados Unidos, el Neustadt. Bueno, yo pienso que la poesía y la reflexión sobre la poesía están en el mundo moderno íntimamente unidas. No siempre lo han estado. Ha habido poetas, puramente poetas, poetas, diríamos. Yo recuerdo que hace muchos años hice un epigrama sobre el poeta, cantan los pájaros, cantan, sin saber lo que cantan. Todo su entendimiento es su garganta. Es maravilloso que se cante sin saber lo que se canta, ser hijo de la gracia y de la inspiración. Pero también hay otro tipo de poetas que reflexionan sobre lo que escriben. Es una tradición muy antigua. La tradición del ensayista, que es poeta, o mejor dicho, del poeta que también es ensayista, es antiquísima. Y, por ejemplo, yo creo que la figura más noble, más importante de la tradición es Dante. Dante, bueno, es el autor probablemente del poema más grande de nuestra civilización, y al mismo tiempo fue autor de libros de filosofía, de política, de teología y de retórica. Milton también, gran poeta, pero también escribió de política, escribió de teología y... Incluso escribió sobre el divorcio. ¿Para qué recordar a Quevedo? Y en la Edad Moderna, pues hay ejemplos extraordinarios. En primer lugar, el ejemplo de Paul Valéry, o el ejemplo del escritor inglés norteamericano, Eliot. Y finalmente, en España, tenemos un ejemplo extraordinario, Machado. La gran prosa filosófica moderna probablemente es la de Machado. Y también es uno de los grandes poetas de nuestra lengua. Usted dice que la literatura es sinónimo de heterodoxia, ha dicho muchas veces, y como poeta se considera un hombre escéptico y un poco al margen de la batalla política diaria. ¿Cómo cree usted que le ve a usted la sociedad mexicana en este momento? Primero que nada, quisiera rectificar levemente la palabra escéptico. En un sentido profundo lo soy, pero... Como todos somos contradictorios, mi escepticismo no es el de Pirrón. Pirrón que no sabía si estaba vivo o muerto. Bueno, yo quizás soy escéptico en cierto modo, escéptico frente a las utopías geométricas, pero no soy indiferente a mi siglo, a mi historia y a mis contemporáneos. ¿Cómo me ven mis compatriotas mexicanos? Pues no sé. Probablemente como a un personaje incómodo. Dice usted, escritor incómodo. ¿Incómodo por qué? ¿Quizá por esa frase de Lindman que dice que donde todos piensan igual, nadie piensa mucho? Exactamente. Al mismo tiempo, la tendencia general es pensar todos de la misma manera. Por supuesto, yo no he sido el único escritor mexicano incómodo, y posiblemente no sea el más incómodo ni el más importante.
Entre mis predecesores encuentro, por ejemplo, a José Vasconcelos, que fue un revolucionario, un escritor formado en el momento de la Revolución Mexicana y que después hizo una crítica violenta. Es un gran escritor, poco conocido en España, pero a mí me parece que es uno de los grandes prosistas de nuestra lengua. Hay otro caso, un crítico, un intelectual liberal, Cosío Villegas, también fue incómodo para los gobiernos mexicanos, porque hizo una crítica del Estado mexicano y de la imperfecta, muy imperfecta democracia mexicana desde el punto de vista del liberalismo clásico, diríamos. Y en el otro campo, en el campo del marxismo, hay un novelista que fue mi compañero de generación, de mi misma edad, que murió hace poco, José Revueltas, uno de los buenos escritores de América Latina, también poco conocido en España, por desgracia, y que hizo una crítica muy profunda de lo que llamaríamos la versión totalitaria del marxismo moderna. El autor del Laberinto de la Soledad ha tenido la suprema maestría de aunar en sus escritos una enorme pluralidad de experiencias. Esto lo dice de Octavio Paz otro escritor, Carlos Fuentes, que considera que Octavio Paz es lo que él llama un peregrino de las civilizaciones, que ha escrito una sola pero vastísima obra, una obra total. Dice Carlos Fuentes, Octavio Paz, hijo de México, hermano de América Latina, hijastro de España, hijo adoptivo de Francia, Inglaterra e Italia, huésped familiar y afectivo de Japón y de la India, bastardo, como hoy lo somos todos, de los Estados Unidos. Octavio Paz está abierto a todos los contactos de la civilización. Hay otro escritor que acaba de morir, Efraín Huerta, también compañero de usted, con el cual seguramente tenía usted discrepancias políticas, que escribió, lo ha apuntado por algún lado, algo así como no desearás la poesía de tu prójimo. ¿Usted desea alguna poesía de algún otro prójimo mexicano? ¿Tiene otras preferencias, además de estos que nos han dado? No, claro, deseo. Por desgracia, es un precepto evangélico, pero no es humano. Es muy humano desear la poesía del prójimo. Yo, por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho escribir como Ramón López Velarde. Es el poeta mexicano que admiro más. También me hubiera gustado escribir como Sor Juana Inés de la Cruz. Yo creo que Sor Juana Inés de la Cruz, Juana Inés, llamémosla Juana Inés. ¿Por qué Sor Juana Inés de la Cruz? Bueno, Juana Inés es uno de los escritores más importantes de nuestra lengua. Desde luego, yo creo que es el mejor escritor mujer del continente. Hay grandes escritores femeninos en América, en los Estados Unidos, por ejemplo, hay tres o cuatro grandes poetas, poetisas, como, y también en Hispanoamérica, Gabriela Mistral y otras. Pero yo creo que la gran figura es Juana Inés. Y además, en ella sí se reúne la dualidad del pensamiento y de la poesía. Fue una autora dramática importante, escribió autos sacramentales que no son, al menos uno de ellos, inferiores a los de Calderón. Escribió poesía lírica, escribió sonetos perfectos, escribió un gran poema filosófico único en la historia de la poesía española. Es uno de los grandes monumentos hispánicos, excepcionales porque es un poema al conocimiento, un tema que no aparece en la poesía española del siglo XVII ni del XVI. Y finalmente es una ensayista. El primer gran ensayo en que un escritor reflexiona sobre sí mismo, una mujer reflexiona sobre el hecho de escribir como mujer, ese ensayo, que es un ensayo muy importante en la historia del feminismo, fue escrito por Juana Inés. ¿Cómo no la voy a admirar? Hemos dicho al comienzo de esta charla que queríamos que usted nos explicase un poco lo que está haciendo ahora. Yo sé que ha hecho un ensayo justamente sobre Sor Juana Inés, que va a salir inminentemente. Sí, he hecho un libro entero. Un libro entero, sí, un libro entero de bastante voluminoso. Sí, va a ser un libro de unas 600 páginas impresas, me parece. Es un estudio, en primer lugar, sobre el siglo XVII mexicano, finales del XVII. Es un siglo importante porque lo que amanece en América, sobre todo en México, es ocaso en España, es en la época de Carlos II, es una época de decadencia en España, pero no en México. Esto es una de las cosas que hay que disipar, estas ilusiones de los historiadores que piensan que el siglo XVII mexicano es decadente. Pero también, aparte de ser un examen histórico de la Nueva España, es un examen psicológico del caso de esta mujer,
Y finalmente es un estudio de las relaciones de un espíritu libre, primero en una sociedad jerárquica y cerrada, como era la sociedad mexicana y española de finales del 17. Y claro, entonces me planteé el problema de las relaciones del escritor con los poderes constituidos y también el problema de las relaciones de la mujer moderna, porque ella ya es moderna, aunque sea una monja, con la sociedad contemporánea, con la sociedad moderna, perdón. ¿Qué, además, qué va a escribir? ¿Qué escribe ahora habitualmente? Bueno, yo escribo poesía en general, poco, con miedo siempre, pero eso es mi pasión. Y he escrito algunos poemas últimamente. Y también escribo ensayos. Quisiera terminar un libro de poemas, publicar pronto. No, será un libro delgado, lo contrario del libro de Sor Juana. El libro de Sor Juana son 600 páginas, el libro de poemas serán unas 100 páginas. ¿Usted trabaja aquí, en este escenario, habitualmente? Trabajo aquí, en un pequeño cuarto, mucho más pequeño, en el interior de la casa. ¿Cómo es su jornada de trabajo? ¿Cómo bueno, se organiza el tiempo? Es irregular. No, nunca he tenido un programa. Soy perezoso, y como todos los perezosos, he escrito mucho, un poco por horror y por remordimientos. Pero paso grandes periodos de esterilidad y grandes periodos de pereza. ¿Cómo escribo? Pues tampoco tengo una norma fija. En general me solicitan que haga cosas y entonces escribo pues porque me piden un ensayo sobre esto o sobre aquello, o bien por pasión. De pronto hay un problema que me interesa y me pongo a escribir. La poesía es otra cosa. La poesía no está sujeta a las solicitaciones del exterior. Es una respuesta, un poco, claro, al reto de lo que está pasando. Pero entre lo que está pasando, sobre todo, lo que me está pasando a mí por dentro. Así que en la poesía es, digamos, mucho más íntima. Es como el amor, mientras que la prosa sería como el trabajo. Tras la renuncia a su puesto de embajador en la India, Octavio Paz vivió en París y en los Estados Unidos. Pero México no tiene exiliados. Y contemporáneo de todos los hombres como él quiere que sean por fin los mexicanos, volvió a México y dirigió una revista de significativo nombre, Vuelta, para ser así de nuevo, inevitablemente, el mascarón de proa de la cultura mexicana de hoy. Los pintores jóvenes de México ya no insisten en lo que hicieron los pintores anteriores a mí. Eso, y puede que Paz no esté muy de acuerdo, porque él evidentemente es pues la eminencia en las letras en México, y las letras en México en este momento están tomando un valor bastante grande, tanto que pues se ha quedado la pintura un poco atrás, yo diría, exceptuando pues yo que estoy todavía presente. Lo que resalta más en este momento es la literatura, ¿no? Una vez tuve una plática con Octavio acerca de esto y él hablaba pues de que nosotros los literatos, y le dije un momento, ¿no? Yo creo que este movimiento empezó con los pintores, ¿no? Y es la verdad. Una estrella de mar que condensa las razones de nuestra presencia en la Tierra. Eso es para Julio Cortázar Octavio Paz, un hombre que ha sabido, sobre todas las cosas, el hacer compatibles, el hacer armónicas, cosas tan diferentes, tan lejanas, tan dispares, como el canto poético y la frialdad y la racionalidad del análisis. Un mexicano ilustre, muy inteligente, del siglo pasado, Ignacio Ramírez, reflexionando sobre México y ante el espectáculo de las ruinas mexicanas, de las ruinas precolombinas, y ante la hermosa arquitectura de los siglos XVII y XVIII, dijo, bueno, eso es el pasado de México. El mundo indígena y el mundo español, son los antecedentes de lo que es México. Pero México no es ni indio ni español. México empieza ahora, comienza en sí mismo. Cuando leí estas frases arrogantes y me enamoré de ellas, me pareció que eran verdad, pero al cabo de los años me he dado cuenta que encierran el orgullo del racionalismo liberal.
la creencia en la razón. El hombre es un ser universal que no está en un suelo ni viene de unos abuelos, sino que es hijo de la razón y de la libertad. No es verdad. Si examinamos la sociedad mexicana actual, encontramos muchas supervivencias vivas y además fecundas, muchas de ellas indias y también españolas. Probablemente incluso las españolas sean mayor número que las indígenas porque incluyen la religión y el lenguaje. México está lleno de supervivencias españolas y de supervivencias indígenas. Es imposible entender a México si no se ve esta mezcla. De modo que podríamos decir que México es un país que desde el siglo XIX, un poco como España, trata de modernizarse. Es el gran tema de la historia moderna de México desde principios del siglo XIX, la modernización. Pero lo que es nuestra substancia nacional, en cierto modo, ha sido un obstáculo para la modernización. Lo mismo ha ocurrido en España. Hemos tenido, en primer lugar, el obstáculo de culturas no occidentales, como eran las grandes culturas precolombinas, y después el hecho de que la España que nos hizo y nos fue la España de la contrarreforma, es decir, una España cerrada a la modernidad. Pero esto, que en cierto modo ha sido un obstáculo, también ha sido una bendición, porque esto ha preservado nuestra identidad. Aquí los antiguos recibían al fuego, aquí el fuego creaba el mundo. Al mediodía, las piedras se abren como frutos. El agua abre los párpados. La luz resbala por la piel del día. Gota inmensa donde el tiempo se refleja y se sacia. ¿Cómo ha conseguido México mantener su identidad? Bueno, a mí me parece por el peso mismo de su historia, por la complejidad de su historia, justamente porque no somos completamente modernos. Tenemos la suerte y la desdicha de estar no solamente frente a uno de los países más poderosos del mundo, o al país más poderoso del mundo, como son los Estados Unidos, sino que además es el país más moderno. Los Estados Unidos nacen con la modernidad, nacen con la reforma, nacen con la ilustración, nacen con la industria, nacen con el capitalismo y con la democracia. Y en el siglo XVI y el siglo XVII, México es la negación de todo esto. Bueno, yo creo que esto es lo que nos ha ayudado a preservarnos y a no desaparecer como hubiera sido muy posible frente a los Estados Unidos. De modo que la identidad en México significa también la vivacidad del pasado, la presencia de la tradición. Si la presencia de los Estados Unidos hay al lado, con una frontera tan larga, ¿usted cree que este país hubiera sido distinto? Probablemente, claro que sí. Los Estados Unidos han tenido una influencia positiva en muchos aspectos y en otros nefasta, por supuesto. Nefasta porque han intervenido en la política, nefasta en el aspecto económico, etc. Pero al mismo tiempo, en el siglo XIX, fueron el modelo de la libertad y de la tolerancia. Juárez admiró a los Estados Unidos y muchos liberales mexicanos vieron en la Constitución americana un modelo. Usted dice en el final de Posdata, ese añadido que le hizo al Laberinto de la Soledad tras la matanza terrible de Tlatelolco, tenemos que aprender a ser aire, sueño en libertad. Y me parece que es el libro de poemas suyos, dice algo así como merece tus sueños. Merece tus sueños, sí. ¿Cuáles son los sueños de Octavio Paz en este momento? ¿Cuáles son los sueños de México? Háganos un resumen. Mire usted, es un tema inmenso. En el pasado había varias clases de sueños. Había los sueños proféticos, las visiones y había las pesadillas. El mundo moderno, sobre todo, piensa en el sueño como una cristalización del deseo reprimido. Y entonces el sueño en general se presenta, sobre todo para los psicoanalistas, como una suerte de pesadilla, como un mundo de imágenes en los cuales, incoherentes, pero gobernadas por una lógica secreta. Esa lógica secreta también es ilógica porque es el deseo y el instinto.
Bueno, hay otro tipo de sueños, los viejos sueños que pensó la filosofía platónica o que pensó la Edad Media y el Renacimiento. Los sueños que son visiones, en los cuales está el deseo, pero también está la razón. Esos son los sueños que a mí me gustaría soñar y los sueños que a mí me gustaría que soñasen los hombres contemporáneos. Cuando dije que hay que aprender a hacer aire y sueño, es por esto. Los hombres hemos vivido pensando, por ejemplo, que la historia poseía una lógica y que había un camino histórico. Digamos, en la versión marxista había habido la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo y luego el socialismo, como una serie, como la serie de una demostración racional. Bueno, la historia de la humanidad y la historia de cada uno de nosotros, nuestra biografía, no tiene este rigor racional, pero tampoco es una pesadilla, tampoco es irracional. Estamos edificados, diríamos, sobre un abismo y tenemos que inventar todos los días nuestra libertad, tenemos que inventar todos los días nuestra razón. En ese sentido, pienso en la imagen del aire como espíritu, como razón, y la imagen del sueño como deseo. Debemos aprender los hombres modernos a reconciliar lo que hemos separado, la razón y el deseo. Escritor plural, mexicano cósmico, Octavio Paz tiene la profunda admiración de su pueblo, el mexicano, que siempre mira con respeto a sus intelectuales. En el momento actual, la literatura mexicana es extraordinariamente poderosa y esto se debe sin duda a la presencia de uno de los poetas más grandes, no únicamente de México, sino de toda América Latina, que es Octavio Paz. Octavio Paz es la figura mexicana predominante dentro del medio cultural nacional. Esto lo acaba de reeditar el Fondo de Cultura Económica. Es la colección de Taller. Salieron 12 números. 12 números. Es una revista que hice con algunos amigos, con Efraín Huerta, con Rafael Solana y otros, en mi juventud. Y los primeros números los hicimos solos. Pero en 1939, a fines de 39, llegaron los jóvenes españoles refugiados que venían de la Guerra de España y algunos de ellos ingresaron en el Consejo de Redacción de Taller, como Ramón Gaya, Juan Gil Albert, Antonio Sánchez Barbudo y otros. De modo que hicimos una revista en la cual los jóvenes escritores mexicanos y los españoles colaboraban. Pero además fue una revista abierta a los escritores de otras generaciones, no fue una revista estrictamente juvenil, y aparte de la colaboración que tuvimos de escritores mexicanos e hispanoamericanos notables, como Alfonso Reyes o como Pablo Neruda, también tuvimos la colaboración de los españoles refugiados. Por ejemplo, en las páginas de Taller aparecieron ensayos y poemas de José Bergamín, que era muy amigo nuestro y que además nos ayudó a hacer la revista, y de otros escritores y poetas como José Moreno Villa, un poeta español un poco olvidado en México, pero que yo admiro mucho. Parece un poeta que introduce el acento coloquial, familiar en la poesía. Es realmente uno de los precursores de la poesía moderna. Emilio Prados, León Felipe, y claro está, uno de los grandes poetas españoles, con el cual sostuve una correspondencia durante muchos años, Luis Cernuda, el cual para mí siempre fue un poco el modelo de lo que puede y debe ser un poeta moderno. Y entre los grandes poetas mayores, un día recibí una carta que parecía un texto árabe, una carta con lápiz muy fino, una carta de Juan Ramón Jiménez. Se convirtió en suscriptor de Taller, nos mandó una pequeña cantidad desde Washington, en donde vivía, y sobre todo nos envió uno de sus mejores poemas finales, un poema que se llama Los Árboles, en los cuales en esas tardes un poco nacaradas de Juan Ramón Jiménez se ve caminar a la sombra del poeta entre el silencio de los árboles. Y de pronto Juan Ramón Jiménez se detiene porque oye, no al viento entre las ramas, sino algo más profundo, oye hablar a los árboles. Es uno de los poemas más hermosos de Jiménez.
Dice usted que hemos empezado hablando de España y terminamos hablando de España y de los poetas españoles. Creo que es en El arco y la lira, dice usted, que la historia de la poesía moderna es la historia de una desmesura también. ¿Es usted optimista? ¿Conoce bien la poesía española nueva? ¿Qué piensa de la poesía mexicana? ¿Cree que los poetas, aunque es una frase suya también, es un milagro que un joven escriba poesía en este tiempo? ¿Cree usted que los poetas pueden seguir ayudando a que entendamos el mundo? La poesía moderna, dije que era una desmesura, pensando sobre todo en los grandes poetas románticos y en la poesía contemporánea, que quiso, en un momento dado, ser un poco la profecía, la palabra profética de la modernidad. Pensé en los grandes románticos, pensé también en Rimbaud o en poetas como Yeats, que se inclinan sobre el espectáculo de la historia moderna. La poesía moderna, la poesía de nuestros días, no puede ser sino marginal. Y en esto está su eficacia. No puede ser popular. El poeta no puede tener grandes tirajes, pero asegura una supervivencia. Asegura sobre todo, voy a emplear una palabra un poco periodística que está de moda y que ha sido mal empleada, asegura una disidencia. La voz poética no es la voz de todos los días, no es la voz del moralista, no es la voz del periodista, no es la voz ni siquiera del novelista. La voz del poeta es la voz del hombre que está al margen del mundo moderno y por eso está en el centro. Porque en una sociedad de enajenados, la poesía es la voz que nos restituye al centro del hombre. Busco entre sombras. Mi imagen es la lámpara encendida en mitad de la noche, ha escrito Octavio Paz. En la noche de México, las palabras se encienden y sobre la vieja Tenochtitlán, sobre el gran país de los toltecas, de los mayas, de los olmecas y de los tarahumaras, vuelve a renacer la esperanza. La esperanza de hoy se llama petróleo, como ha escrito Carlos Fuentes, debajo de la tierra de la Malinche existe una riqueza superior a todo el oro de Moctezuma. Sellado por trampas geológicas más antiguas que los viejos imperios, el tesoro de Chiapas, Veracruz y Tabasco es una promesa en una botella cerrada. Como la hidra, el petróleo renace multiplicado de una sola cabeza cortada. Semen oscuro de una tierra de esperanzas y traiciones parejas, fecunda los reinos de la Malinche bajo las voces mudas de los astros y sus presagios nocturnos. Y este ha sido, al final, nuestro homenaje al último premio Cervantes, a la otra voz de México, Octavio Paz. Cristalino como el agua de los ríos, como el aire que canta en las montañas, igualito es el cariño mío, muy sencillo, pero que no te engaña. Tiene el blanco que viste el